están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video estamos haciendo a Baby Blue. Como ven, ya hicimos su cuerpo. Ahora en este momento estoy haciendo las patas traseras. Como ustedes saben, hace rato no les narraba un tutorial, pero pues ustedes me lo han pedido mucho, así que esta vez voy a complacerlos y vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora en esta parte, una vez terminé las patas, lo que hice fue continuar con la cabeza. Tratando de dar textura, aunque con la porcelana fría la textura tiende a desaparecer. Y bueno, como les decía, no les había vuelto a narrar los tutoriales porque pienso que el trabajo de modelado es algo muy visual. Y pensaba que de pronto solo con verlo podrían guiarse, pero no importa. Vamos a ver cómo nos va así narrándolos y ya veremos más adelante si seguimos con esto o si seguimos como estamos. Lo que hago aquí es darle como esa piel extra que tiene en el cuello. Y lo mismo en el pecho. Para los ojos estoy usando pintura acrílica negra y un pincel muy delgado. Luego uso estas pinturas para darle como el efecto de las sombras del ojo. Y sigo dando más efectos de luz con pintura acrílica blanca. Ahora las patas que ya habíamos realizado, ahora sí las uno al cuerpo. Y aquí lo que voy a hacer son sus brazos. A estos les puse tres dedos. Y finalmente uní el brazo y la mano y lo adherí al cuerpo.
Ahora lo que estoy haciendo son sus uñas. Hago las de las manos y sigo con las de los pies. Aquí no muestro cómo hago cada una de sus uñas, pero como hice una, hago todas las demás de la misma manera. Y finalmente su característica línea azul que tiene en todo su cuerpo. Hago lo mismo en ambos lados. Y finalmente estoy haciendo como unas manchas que tiene ella. En sus piernas y en su cuerpo. No sé por qué las tiene cuando es bebé y ya cuando es adulta no. No sé si alguien lo sabe y me lo puede explicar. Hago lo mismo en ambos lados, pero como vi que me estaban quedando muy fuertes y no me gustó mucho, lo que hice fue disolver un poco más la pintura con agua. Y este es el resultado. Finalmente lo que hice fue hacerle una base y unirla. Y el resultado es algo así. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.